Hola, hoy nos haremos la pregunta, ¿qué es un perro pastor alemán azul? Un perro pastor alemán azul es una variación genética de color de la raza de perro pastor alemán. Son distintivos ya que su pelaje es de color azul-gris y también tienen ojos azules. En realidad, hay tres variaciones de un perro pastor alemán azul, ya que vienen en azul y fuego, azul y Marta o azul y negro. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Perro Pastor Alemán. El color azul del perro pastor alemán está determinado por la genética. Esta raza de perro tiene dos tipos de genes que dictan el color y la apariencia de un perro. El primero de estos genes decide el color del pelaje y el segundo gen dicta si un perro tiene o no marcas y cómo éstas se distribuyen a lo largo del pelaje. El perro pastor alemán azul hereda el doble gen azul recesivo. Por ejemplo, algunos perros pastores alemanes son de color sólido, mientras que otros son bicolores. Otra variación de color de esta raza que hereda su color de esta manera es el perro pastor alemán color hígado, ya que también se crea cuando el perro hereda dos genes recesivos del color hígado. La diferencia entre los dos colores, aparte de su apariencia visual, es que el gen azul solo bloquea parcialmente el gen negro, mientras que el gen del color hígado bloquea el gen negro completamente. Esto significa que un perro azul puede tener marcas negras más claras, mientras que un perro de color hígado no tendrá ninguna marca negra. El cachorro de perro pastor alemán azul se diferencia del resto de la camada, ya que tendrá ojos de color más claro que suelen ser azules. Sin embargo, algunos perros azules tienen ojos amarillos o ámbar. El color de su pelaje es reconocido inmediatamente después que han nacido. Los estándares de la raza de perros pastores alemanes, según el Kennel Club americano, establecen que los perros azules son una falta grave cuando se trata de mostrarlos en competencias que se basan en la apariencia del perro. Lo mismo se aplica a los perros de color hígado. Es sabido que hay una preferencia por los perros de pastor alemán de color más oscuro en las exposiciones. Solo los perros blancos son descalificados de las competiciones basadas en su color. Los perros de color más pálido, como los azules o los de color hígado, se consideran una falta grave. Hablemos de su pelaje. En la raza de perro pastor alemán, el color azul del pelaje no es una indicación de ningún problema que el perro pueda haber heredado. En su cuerpo se encuentra un manto de piel liso y largo. El pelaje debe estar adherido al cuerpo y presenta una capa interior rica y lanosa. El pelo es de doble capa, de longitud media o larga, denso y lacio. La capa interna es de su pelo o lanilla abundante. El pelaje de la superficie es liso y áspero. Los pastores alemanes azules son más raros que otras variaciones de color de esta raza. A veces aparecen al azar en una camada y a veces son criados en programas de crianza especializados. Su rareza puede hacer subir el precio en comparación con otras variaciones de color de esta raza. Los precios pueden variar significativamente de un criador a otro. Sin embargo, el mercado de un perro pastor alemán azul está limitado a aquellos que lo tienen como mascota, ya que no se los puede mostrar en las competiciones de perros. Los pastores alemanes azules son perros de tamaño medio-grande y necesitan mucho ejercicio para mantenerlos ocupados y felices, tanto física como mentalmente. Requieren más que un simple paseo todos los días, y si no lo consiguen o se les deja solos en la casa por largos periodos de tiempo, pueden volverse destructivos. Hasta aquí nuestro video. Les invito a suscribirse al canal Perro Pastor Alemán, darle like, activar la campana para recibir nuevos videos y, por supuesto, darle las gracias. ¡Hasta pronto!